me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Yo soy Ricardo Castillo y esto es Cuadratín Noticias. Estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Cuadratín Guerrero con la información más relevante de lo que pasa en el estado. Te quiero invitar a que nos dejes tu comentario con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Comenta, danos like y comparte nuestro noticiero. Y ahora vámonos directamente con las noticias. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia a una zona de inestabilidad que se aproxima a las costas de Guerrero y que provocará lluvias fuertes en el estado. Se pronostica que en las próximas horas este fenómeno se convierta en una baja presión con potencial ciclónico o en una onda tropical, la onda tropical número 3, que pegaría posiblemente en Oaxaca. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que se esperan lluvias para esta noche, sobre todo en las regiones Costa Chica y Acapulco. La Capitanía de Puerto cerró la navegación a partir de las 2:25 de la tarde de este jueves. Asimismo, advirtió que prevalecerá el mar de fondo con olas de 2 a 3 metros de altura. El gobierno de Guerrero activó los protocolos de prevención, información, vigilancia y alertamiento para que la población en general y autoridades municipales extremen las medidas de prevención necesarias. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y al pendiente de la información oficial sobre la evolución de este fenómeno. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, recorrió esta tarde y noche distintas colonias para pedir a quienes viven cerca de canales pluviales y en zonas de alto riesgo que tomen sus precauciones. El gobierno municipal de Acapulco pidió ubicar el refugio temporal más cercano y recomendó solicitar ayuda al número 911 ante cualquier caso de emergencia. Informó que todavía hay 3,200 familias en zonas de alto riesgo que ya han sido llamadas a estar pendientes de una posible evacuación. En Acapulco solo están en condiciones óptimas 35 escuelas que podrían funcionar como refugios temporales de los 76 que había antes del huracán Otis. Esta mañana el municipio informó que el arrastre de vehículos, restos de bardas y enormes rocas que dejó el huracán Otis dificultan el proceso de limpieza de canales del anfiteatro de Acapulco, que apenas lleva 60% de avance. No hay que olvidar que es importante la limpieza de canales porque al estar taponeados se corre mayor riesgo de desbordamiento de arroyos y en consecuencia de inundaciones. Las presas Gavión todavía están asolvadas y no puede entrar ningún tipo de maquinaria, según ha reconocido el propio ayuntamiento. Es decir, que ya comenzó la temporada de lluvias y huracanes y apenas llevan
el 60% de avance en la limpieza de canales. Anoche, la primera lluvia de la temporada ocasionó apagones y constantes fallas en el servicio de energía eléctrica en casi todo Acapulco, por variaciones del voltaje y explosiones de transformadores. Vecinos de diferentes colonias reportaron cortes de luz que se prolongaron incluso hasta la mañana de este jueves. Mientras tanto, integrantes del grupo de los no censados del huracán Otis protestaron afuera de la 12ª Región Naval con motivo de otra visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Unos 15 inconformes reclamaron que no han recibido ningún tipo de ayuda como damnificados por los daños que tuvieron en sus viviendas. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que se reunió en la base naval con el presidente Andrés Manuel López Obrador para evaluar las acciones en favor de las familias damnificadas por el huracán Otis y los trabajos de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez. Por su parte, la presidenta municipal Avelina López Rodríguez le agradeció al presidente López Obrador por su solidaridad con Acapulco y le dijo que aquí siempre será bien recibido por el pueblo al que ayudó. Y en más información a propósito de las lluvias y sus consecuencias, fíjate bien, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó que Guerrero concentra el mayor número de casos confirmados y muertes por dengue en todo México, con 3,417 contagios y al menos 8 defunciones. De acuerdo con la dependencia federal, el estado también cuenta con el mayor número de muertes en estudio, con 50 decesos que estarían por confirmarse si fueron dengue. En cuanto a los municipios con mayor incidencia, en primer lugar está Guamuxtitlán, en la montaña, pero seguido inmediatamente después de Acapulco. También están Markelia y Azoyú. Estas 5 ciudades consideradas, estas 4 ciudades consideradas como zonas de alarma. En Acapulco, la Dirección Municipal de Salud reconoció la muerte de 13 personas con probable dengue en lo que va del año. Y la mitad, ojo, la mitad fueron menores de 5 a 14 años de edad. Repito, porque este es un dato importantísimo. En Acapulco, la Dirección Municipal de Salud reconoció la muerte de al menos 13 personas por probable dengue en lo que va del año y la mitad fueron menores de 5 a 14 años de edad. Las colonias Renacimiento y Progreso tienen el mayor número de casos confirmados de dengue, que en promedio suman 50 por semana. Otros lugares, fíjate bien, otros lugares donde se reportan más enfermos de dengue son las colonias Emiliano Zapata, La Venta, San Agustín, Paso Limonero, la Unidad Habitacional El Coloso, El Centro y el fraccionamiento Las Playas. Así está en estos momentos la situación por el dengue, por los enfermos y muertos incluso por dengue en Guerrero.
Te quiero invitar a que nos dejes tu comentario con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Muchas, muchas gracias a quienes nos han dejado ya sus comentarios hasta este momento. Tengo aquí a Guadalupe León, que fue la primera que nos comentó. Nos dijo buenas noches, saludos. Muchas gracias a Guadalupe León por haber sido la primera que nos comentó. Gracias por tomarte el tiempo de escribirnos. Antonio Lubiano nos dice buenas noches, saludos, licenciado Ricardo Castillo. Saludos, saludos a nuestro buen amigo don Antonio Lubiano. También Antonio López Altamirano nos dice buenas noches, licenciado Ricardo Castillo. Gracias por tenernos informados de lo que pasa en nuestro estado. Muchas gracias, gracias, gracias de verdad a quienes nos siguen y a quienes nos comentan. Y ahora vámonos con las breves del día. En pleno Zócalo de Atoyac fue atacado a balazos el exregidor de Morena en ese municipio, Juan Carlos Telles, junto a su pareja. Hombres armados les dispararon cuando se encontraban a bordo de un vehículo cerca del DIF municipal de Atoyac. El regidor resultó gravemente herido y su pareja murió en el ataque. En Chilpancingo, un joven comerciante de aproximadamente 25 años de edad fue baleado y murió en el trayecto a un hospital. De acuerdo con versiones policíacas, dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon a plena luz de las 12 del día en la colonia Indeco. Se informó que el joven asesinado vendía comida en el tianguis de los jueves que se instala en esa colonia. Un presunto jefe de plaza de la célula criminal de los rusos fue detenido en la zona Diamante de Acapulco. La Fiscalía General del Estado informó que la captura se llevó a cabo ayer miércoles con la participación del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El detenido, identificado como Víctor Hugo N., alias El Aguado, era considerado como objetivo prioritario y tenía orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada. Se informó que ya fue vinculado a proceso. Muchas gracias, gracias por sus comentarios. También tengo aquí a Sotos Aka Soto Analco. Y dice, este año los canales en los alrededores de Llano Largo, ninguna dependencia vino a ver que están taponeados por escombro derribado del Otis. Se refiere Sotos Aka Soto Analco a que ahí en el canal de Llano Largo, los canales que están a los alrededores de Llano Largo, bueno, pues están todavía sin que los limpien. Pues no, este año nadie hizo nada porque todo el mundo andaba en las campañas. Imagínate cómo es posible. Ya estamos comenzando la temporada de lluvias y apenas llevan el 60% de avance. ¿Cómo van a limpiar? ¿Cómo van a limpiar si ya comenzó a llover? Ya con agua en los canales, ya con los canales tapados. Pero bueno, pues siempre hay otras prioridades para los políticos. Aurora González Mata dice, bendiciones, Lic Castillo. Muchas gracias. Gracias también para ti. Saludos, Aurora. Ever de Jesús dice, buenas noches. Desde Tonalapa, no, perdón, Ever de Jesús, buenas noches, mi buen amigo Ricardo, ya aquí listo. Saludos a nuestro buen amigo Ever de Jesús, que antes nos veía en Ometepec y ahora nos dice que está en Estados Unidos. Saludos al buen Ever de Jesús. Alejandro Bello dice, se tienen que poner las pilas el gobierno estatal y municipal. Hay muchos casos de dengue. Saludos, buen noticiero.
Muchas gracias, gracias. Sí, sí, hay mucho dengue desde que pasó el huracán Otis. Yo creo que por ahí de noviembre, diciembre, se dispararon los casos de dengue y el gobierno no hizo nada, nada más pues tomaba fotos ahí, como que esparcía ahí algunos líquidos para pues ahuyentar al mosco, pero no se fumigó. El año pasado no hubo, yo no veo que estén fumigando como años anteriores. En fin, la austeridad criminal del gobierno federal pues nos ha llevado a que pues no nadie atienda a la situación que se vive, a la emergencia que se vive por el dengue. Y bueno, ya hemos visto que ha habido, incluso lo decía yo hace un momento, hay decesos, hay muertos por dengue, y lo más lamentable es que las cifras indican, las autoridades mismas indican que la mayor parte, la mitad de los muertos por lo menos aquí en Acapulco, la mitad por lo menos son menores de edad, de entre 5 y los 14 años. Pero bueno, pues seguimos, vamos a pues esperar a que el gobierno atienda, como dice Alejandro Bello, se ponga las pilas ante tantos casos de dengue. Muchas gracias. Eva Adán dice saludos desde Tonalapa del Río Guerrero. Muchas gracias, Eva Adán, gracias. Tonalapa del Río Guerrero, muchas gracias. Ever de Jesús dice, me llegan recuerdos de mi México al ver tu noticiero. Saludos Ever, saludos paisano, gracias por estar aquí con nosotros. Acuérdate que bueno, nosotros estamos no solo en este resumen que hacemos nocturno de todas las noticias que hay a lo largo del día, sino que también minuto a minuto Cuadratín está durante todo el día alimentando con información minuto a minuto de lo que pasa en Guerrero, en nuestra página, en nuestras plataformas digitales, por supuesto. Ahí puedes consultarlo todo el día si es posible. Armando Abarca Bernal dice, buenas noches amigo, el mejor noticiero de Acapulco. Saludos desde Ixtapas, Ihuatanejo, Guerrero, pueblo mágico. Saludos a nuestros amigos y amigas de allá de Ixtapas y Ihuatanejo, por supuesto, Armando Abarca Bernal, Isi de Pacheco, buenas noches, saludos al mejor noticiero Cuadratín Guerrero, saludos. Isi, ojalá que ya tengas agua, ¿no? Nos puso su queja de que no tenía agua, ojalá que ya tengas, a ver si lo puedes poner ahí en los comentarios. Dice Martín Gómez, saludos Lic Ricardo Castillo, saludos Martín, gracias por estar aquí con nosotros. Ya nos contestó Isi de Pacheco, dice, seguimos sin agua, a ver si me recuerdas en qué colonia, para hacer de nuevo este llamado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco. Giovanni Moreno Martínez dice, saludos de aquí de Acapulco, de San Agustín por el Quemado, saludos. Aguas, porque ahí en San Agustín, según dijeron las autoridades, según acabo de informar hace un momento, es uno de los lugares donde hay pues muchos casos de dengue. Hay que tomar ahí precauciones, Giovanni Moreno Martínez, con tu familia y con tus vecinos. Isi de Pacheco nos recuerda que es Colonia Progreso, Cerrada de Torreón, no tienen agua, ya tienen bastantes días sin agua y pues no llega. La Capama, ¿dónde está la Capama? El director de la Capama no resuelve nada, no resuelve nada. Yo no sé por qué la presidenta municipal, Abelina López, sigue teniendo ahí a ese funcionario verdaderamente inepto. Es un inepto el director de la Capama, no resuelve nada. Tanto que hace el gobierno del estado, tanto que ha hecho el gobierno federal con obras de infraestructura para meter el drenaje y las nuevas tuberías de agua, y los señores de Capama nomás no dan una. ¿Aquí ya tenemos agua? Llegó un ratito.
Ayer llegó un ratito nada más y otra vez se volvió a ir. Y estamos en plena costera Miguel Alemán. No tenemos agua. Aquí nunca tenemos agua de por sí. Pero bueno, en fin, gracias, gracias por sus comentarios. Giovanni Moreno dice gracias por la información. Estamos pendientes del dengue. Hay que cuidarse con el dengue y tomar precauciones. Hay que deshacernos de cacharros, tirar los trastes con agua, en fin, tener limpio siempre en la medida de lo posible. Miriam de la Cruz, buenas noches, señor Ricardo Castillo. En Rinconada del Mar ya tenemos más de una semana sin agua. Pues ahí está, pues, ahí está. También María Chabelas dice, también en Tesoro Perdido ya tenemos 5 semanas sin agua. No puede ser posible. 5 semanas sin agua. ¿Cómo puede vivir alguien? ¿Cómo puede vivir la gente con 5 semanas sin agua? En fin, a ver si alguien se puede encontrar en algún lugar al director de la Capama y le avisa que hay muchas quejas del agua en todo Acapulco. No hay agua en distintas partes de Acapulco. Y siempre van a decir, no, es que la tubería está vieja, y no, es que las bombas, y no, es que nos dejaron, y que no, que los gobiernos anteriores. Ya basta, hombre, de eso, ya estuvo bueno. Morena aquí ya lleva 2 trienios, 6 años gobernando y no ha podido resolver, va por otro más, y no ha podido resolver el problema del agua. Va para 9 años ya. Y caro además, los recibos llegan caros ahora. Los recibos llegan caros ahora. Dice Sotos, Aca, Soto Analco, Centro de Salud de Llano Largo, tiene 1 mes sin luz. Y dicen las enfermeras y doctores que habrá en 6 meses, ya que se quemó la instalación interna. ¡Híjole! O sea, también en el Centro de Salud de Llano Largo. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu comentario. Nos escribe René Arriaga. Buenas noches, saludos desde Tijuana. Aquí presente y ojalá se resuelva ese problema de la falta de agua. Mi mamá también tiene ese problema en las Américas, en las Américas. En las playas nunca se iba el agua. Yo he vivido ahí toda la vida y nunca se iba el agua. Ahora se va de manera muy constante. Saludos, saludos a René Arriaga hasta Tijuana y por supuesto saludos a su mamá que está aquí en Acapulco, en las Américas, aquí en el fraccionamiento Las Playas. Ya nos vamos. Te invito a que sigas al pendiente de las noticias aquí en Cuadratín Guerrero y no olvides mantenerte siempre bien informado, minuto a minuto, en nuestra plataforma guerrero.cuadratin.com.mx. Yo soy Ricardo Castillo, nos vemos mañana y mientras tanto, danos like, comparte nuestro noticiero, pero sobre todo, síguenos en Cuadratín.